Hola, soy Gustavo de Código Facilito y en este video vamos a aprender a crear acciones en un listado de registros, como por ejemplo habilitar y deshabilitar registros. Voy a hacer una actualización aquí de cambio de estado cuando le dé clic enable, clic disable. Yo puedo utilizar etiquetas A para crear mis links también. Pero es importante cuando creemos la etiqueta A que el link o el atributo href lo creemos con un método que se llama createURL. Este método debemos usarlo, es imprescindible para crear links que no sean por medio de el helper CHTML link. Este recibe dos parámetros. El primero es la ruta a donde va a ir. Entonces yo voy a crear una acción aquí que se llame enable. Y lo que voy a mandar después es un array clave valor con los parámetros. En este caso sería data ID. Hay una diferencia entre usar createURL con la etiqueta link y CHTML link. Que el CHTML link recibe un array donde la posición del array es la ruta y después las demás posiciones siguen como clave valor. Acá es un método. El primer parámetro es la ruta y el segundo parámetro es un array clave valor de los parámetros get. Ahora voy a crear mi acción. Action enable. También va a recibir un ID. Aquí voy a crear el modelo. Va a ser igual a countries. Model find by primary key y el ID. Luego voy a preguntar si model status es igual a 1. O sea, si en la base de datos está como igual a 1. Entonces, model status va a ser igual a 0. Pero si no, model status va a ser igual a 1. Y aquí finalmente, siempre voy a hacer un redirect. Este redirect va a ser a index. Aquí me falta hacer model site para actualizar el model. Vamos a probar a ver qué tal se funciona. Aquí este está disabled. Y queda enable. Enable, disable. Enable, disable. Todo esto se puede hacer también por Ajax. Gracias por seguirnos hasta aquí. Te invitamos a que te suscribas al canal. Visítanos en www.códigofacilito.com y síguenos en Twitter. Estamos con arroba código facilito. Mi Twitter personal es G Salgado Toledo por si tienes dudas acerca de allí. Nos vemos. Chao.